a nuestro curso de física conceptual, a la segunda parte del módulo 14 de electromagnetismo, del capítulo cuarto de la electricidad y el magnetismo. Hemos eh, discutido eh, los fenómenos que ocurren cuando la materia es sometida a fricción. Entonces encontramos que se manifiesta la capacidad de atraer objetos, de atraer o de repeler objetos por el hecho de que los cuerpos experimentan una fricción. Esto nos llevó a crear un modelo que supone que la materia tiene una mínima estructura denominada carga eléctrica y que la cantidad de carga eléctrica en condiciones normales de la materia es neutra por lo cual debemos asumir existen dos tipos de cargas eléctricas cargas eléctricas que denominamos positivas y cargas eléctricas que denominamos negativas y que originalmente tomaron su acepción dependiendo del tipo de fenómeno en que se manifestaban ahora, los fenómenos electrostáticos son fenómenos de atracción o de repulsión, generalmente de poca intensidad en condiciones espontáneas. Pero se pueden producir fenómenos electrostáticos de una magnitud considerable cuando se almacena la electricidad gracias a la posibilidad de conducir eléctricamente la materia. Sí debido a algunas características de ciertos materiales y la posibilidad de aislar la, la carga eléctrica almacenada gracias a otras posibilidades de otros materiales que ahora vamos a denominar como conductores y dieléctricos. Una de las eh, principales manifestaciones de la electricidad cuando es almacenada en grandes cantidades es que puede producir descargas súbitas que son absolutamente equivalentes en pequeña escala a las descargas que se producen entre la Tierra y las nubes cuando también por fenómenos de fricción asociados al movimiento de las grandes masas de la atmósfera se producen fenómenos de tipo eléctrico. Entonces, debemos decir que la electricidad... En términos espontáneos se manifiesta en la naturaleza en fenómenos como el rayo, en términos eh, un poco más controlados se manifiestan en la atracción electrostática y que fundamentalmente estas manifestaciones dependen de la capacidad de conducción eléctrica de la materia sin embargo, los primeros experimentos mostraban que solo se producen descargas eléctricas cuando se, eh, cuando se realizan grandes acumulaciones de carga eléctrica. Eh, uno de los pasos más importantes que se dio en el estudio de la electricidad fue cuando se pudo disponer de la posibilidad de una conducción eléctrica controlada eh, mediante eh, la eh, el, el, el descubrimiento que hizo Volta, miremos esta, esta gráfica, Volta hizo un descubrimiento muy importante al encontrar que cuando se ponen en contacto diferentes metales se producen cargas eléctricas, se producen desplazamientos de cargas eléctricas. Estamos hablando continuamente del desplazamiento de cargas eléctricas y entonces es importante definir una magnitud física asociada al desplazamiento de carga eléctrica. Entonces, definamos la corriente eléctrica I en términos de la conducción eléctrica. Digamos que la corriente eléctrica es la variación de la carga eléctrica por unidad de tiempo. Entonces, una eh, propiedad de la electricidad es que la electricidad puede viajar a través de aquellos elementos que permitan su, su flujo, que permitan su conducción, aquellos elementos que tengan mayor o menor grado de conductividad eléctrica. Estos elementos y las propiedades de estos elementos, decía, se pueden estudiar gracias al descubrimiento de Volta. Volta eh, mostró que cuando elementos... Eh, metálicos de diferentes tipos se ponen en contacto entonces se produce, se produce electricidad este elemento que tenemos acá se llama una pila porque como ustedes ven pues es un apilamiento es un apilamiento de placas de diferentes metales, en este caso cobre y aluminio, pero muchos otros metales manifiestan también esta característica. Entonces, el efecto acumulativo del apilamiento hace que entre estos dos terminales, que estamos denominando como terminal positivo y terminal negativo, se produzca una gran acumulación de carga. Y lo más importante es que esta acumulación de carga se puede regular dependiendo de la cantidad, de elementos que se pongan en, en el apilamiento. La importancia de, esta, de este fenómeno es poder disponer de corrientes eléctricas controlables. La posibilidad de disponer de corrientes eléctricas eh, de magnitud controlable pues da eh, la conduce a la posibilidad de caracterizar los materiales desde el punto de vista de la conductividad eléctrica. Inicialmente, miremos esta gráfica, inicialmente se piensa que la electricidad es algún tipo de fluido, siempre en los modelos... Eh, en los primeros modelos explicativos de muchos fenómenos, tal como sucedió con la termodinámica, se piensa en el concepto de fluidos y entonces por eso en la electrodinámica uno vemos constantemente ecuaciones y formas matemáticas y modelos matemáticos muy referidos a la mecánica de fluidos. Sucede que cuando yo tengo una diferencia de carga eléctrica, Digamos, aquí tengo una carga eléctrica positiva y aquí tengo una carga eléctrica negativa. Si yo pongo en contacto estos eh, dos cuerpos con diferente tipo de carga eléctrica, entonces se va a establecer un equilibrio, de tal forma que la carga eléctrica va a pasar eh, de la positiva a la negativa y viceversa, y vamos a definir una dirección de la corriente eléctrica diremos que la corriente eléctrica tiene exactamente la dirección en que fluyen las cargas eléctricas positivas. Gracias a la pila de vuelta, entonces yo puedo disponer de un elemento que siempre suministra cargas eléctricas positivas y de un elemento que eh, manifiesta una deficiencia de carga eléctrica positiva que se manifiesta como cargas eléctricas negativas. Entonces, cuando uno... Estos dos polos de la batería, de la pila o batería, literalmente quiere decir lo mismo, voy a tener una corriente eléctrica que siempre va del positivo al negativo. Aquí acabamos de dibujar la forma más sencilla de lo que se llama un circuito eléctrico. Y entonces se puede caracterizar, tal como hizo Yaul, un circuito eléctrico por ejemplo por la cantidad de calor que se desprende cuando circula la corriente eléctrica es notable por ejemplo es notable el hecho de que nosotros utilizamos sistemáticamente el efecto yaul para cocinar para calentar los calentadores las parrillas los fogones funcionan por lo que se denomina efecto yaul y es el efecto por el cual cuando una corriente eléctrica circule en un conductor, se desprende calor. Ahora, pero calor es una forma de movimiento, calor es energía. Entonces, nosotros podemos decir que para que una corriente eléctrica circule a través de un conductor, es, neces es necesario suministrarle energía. Entonces, se puede medir. La cantidad de energía que genera una determinada corriente eléctrica, simplemente, pues eh, si nosotros acá ponemos un sistema y medimos la variación de la temperatura del sistema, entonces podemos saber cuánta energía se le suministró al sistema. Pero entonces veamos, la. Corriente eléctrica que circula depende de las diferencias de carga eléctrica que se acumulan. Ahora, cuando la carga eléctrica es muy grande, la, podemos suponer que la corriente es muy grande. Entonces, nosotros podemos suponer que la carga eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de carga, digo, la corriente eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de carga acumulada. Ahora, la cantidad de carga acumulada va a determinar la corriente eléctrica y va a determinar la cantidad de energía que disipe el sistema. Un cable por el que circula una gran cantidad de corriente, pues es un cable que va a disipar mucha energía en forma de calor. Entonces, es importante caracterizar un circuito por la cantidad de corriente que puede producir en función de la cantidad de energía que disipa. Resulta entonces un término muy importante, el término de potencial eléctrico. El concepto de potencial está asociado con aquello que se puede llegar a producir a partir de las condiciones o de la configuración de un sistema. Entonces uno dice que una batería, un acumulador, una fuente de energía eléctrica, tiene un potencial del cual depende la intensidad de la corriente que puede circular. Entonces vamos a definir el potencial eléctrico como la cantidad de energía por unidad de carga que es necesario suministrarle a un sistema para que se produzca una corriente eléctrica. De esta manera, entonces, diremos que la cantidad de energía es igual a el potencial eléctrico por eh, la cantidad de carga que circula. Entonces, eh, estos, estos términos me pueden llevar a, a definir lo siguiente. En un circuito eléctrico... Para que circule la corriente eléctrica en un circuito, yo necesito suministrarle al circuito energía. Esa energía la voy a sacar de este elemento que de ahora en adelante voy a llamar una fuente de potencial o una fuente eléctrica caracterizada por tener dos polos y por poder producir una cierta cantidad de eh, corriente eléctrica I. Ahora. La misma fuente eléctrica aplicada a diferentes conductores no siempre produce la misma cantidad de corriente eléctrica manifestada en energía disipada. De hecho, si a una fuente nosotros le aplicamos diferentes conductores, o el mismo conductor con diferentes características geométricas, vemos que la energía disipada es diferente y que la corriente es dif diferente. No es lo mismo utilizar un conductor que tiene este diámetro que utilizar un conductor que tiene este otro diámetro, sometidos al mismo potencial eléctrico. Entonces vamos a caracterizar también los conductores, no solamente por la posibilidad de que circule la corriente, sino por la dificultad que ponen a la circulación de la corriente. Esto lo vamos a llamar la resistencia eléctrica. Entonces vamos a decir que un circuito está caracterizado por los siguientes elementos. Una fuente de energía que se caracteriza por su potencial eléctrico, una corriente eléctrica y una resistencia del circuito. Diremos que la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al potencial, porque el potencial es el suministro de energía, y es inversamente proporcional a la resistencia. De tal forma que un circuito que ofrece mucha resistencia al paso de la corriente para un potencial dado, pues da una corriente eh, pequeña. Y viceversa, un circuito en el que la resistencia tiende a cero, pues da una corriente muy grande. Esto nos lleva a una muy conocida expresión que se denomina la ley de Ohm. Que usualmente se expresa de esta manera, aunque yo prefiero escribirla así porque me parece más, más representativa de lo que estoy tratando de escribir. La corriente eléctrica es el resultado de una fuente de energía caracterizada por el potencial y de una resistencia en el circuito eléctrico. Entonces, Miremos, por ejemplo, qué es lo que nosotros llamamos un cortocircuito. Un cortocircuito es el que se produce cuando la resistencia eléctrica tiende a cero. Por ejemplo, cuando yo uno las do, los dos polos de una batería, nosotros tenemos que, eh, siempre en las baterías hay un polo positivo y un polo negativo, y si estos dos polos se unen con un... Eh, con un conductor de muy baja resistencia, pues el conductor se calienta. Miremos en este pregrabado el comportamiento de un circuito eléctrico. A la izquierda tenemos una fuente de potencia, una fuente de voltaje, y estoy haciendo que circule una corriente eléctrica a través de un bombillo. ¿Qué es un bombillo? Pues un bombillo es una resistencia, es un conductor. Que tiene una muy baja resistencia y que manifiesta el, efecto, manifiesta el efecto Joule. El calentamiento se manifiesta en luminosidad. Cuando los materiales aumentan considerablemente de temperatura, pues emiten energía en forma de calor y también en forma de luz son evidentes, son muy claros y muy conocidos las aplicaciones de el paso de la corriente. Ya habíamos mencionado antes que el efecto Joule nos permite calentar alimentos y utilizar diferentes tipos de parrillas y lentadores y que eh, nosotros cuando aumentamos o disminuimos el calor lo único que estamos haciendo es aumentar o disminuir el voltaje significa aumentar o disminuir la cantidad de energía que se suministra a la carga eléctrica para que circule a través del circuito y entonces esta cantidad de energía se manifiesta en la magnitud de la corriente eléctrica, pero la magnitud de la corriente eléctrica se manifiesta en el calor desprendido. Entonces de nuevo volvemos a esta ley que es la llamada ley de Ohm. Eh, las magnitudes representativas de la ley de Ohm entonces son el voltaje obviamente eh, a, asociado al, a su al descubridor de la batería eléctrica que es Volta y que se mide en unidades que son los volt o voltios. La resistencia se mide en unidades de ohm o de ohmios y la corriente eléctrica que se mide en unidades de amper o de amperios entonces hay una eh, relación que me dice que un amperio es la corriente eléctrica que se genera cuando una eh, fuente de un voltio pasa a través de una resistencia de un ohmio la, el símbolo para la resistencia es la letra griega omega que significa ohmios entonces hemos encontrado que los fenómenos electrostáticos que se manifiestan como acumulación de carga eléctrica también se manifiestan como conducción eléctrica. La conducción eléctrica, veíamos, puede ser catastrófica, puede ser violenta, como en el caso de los rayos, puede ser más o menos controlada, como en el caso de las descargas electrostáticas de los aparatos de laboratorio, o puede ser todavía mucho más controlada, como en el caso de la corriente que se genera por las pilas o los acumuladores eléctricos. Eh, adicionalmente, vemos que el paso de la corriente eléctrica está regulada por características de la materia que pueden ser características estructurales. Por ejemplo, no es la misma la conductividad de un cable de cobre de un milímetro de diámetro que la de un cable de hierro, de un cable de aluminio o de un cable de oro. Entonces, cada uno de estos materiales por sus propias características, tiene una diferente conductividad, pero además también por características geométricas. Veíamos ahora que no es lo mismo la resistencia que presenta un eh, cable siendo los dos del mismo material si tienen un diferente diámetro. Entonces, eh, podemos ver en las líneas de conducción eh, en las líneas de conducción que están tendidas por todas partes, vemos que las líneas que conducen corrientes muy intensas o que están sometidas a voltajes muy intensos, pues son líneas considerablemente gruesas, del orden de, de centímetros. En cambio, las líneas de conducción para corrientes supremamente delicadas, por ejemplo, las corrientes eléctricas que hacen posible el funcionamiento de un teléfono, de un auricular, pues son hilos supremamente delgados. Entonces, hemos caracterizado pues eh, la materia desde el punto de vista eléctrico, la termodinámica y la electricidad nos llevan a una conclusión importante. La materia tiene estructura. Es muy notable que en la medida en que conocemos más fenómenos físicos de tipo macroscópico, hablemos de, de los rayos, hablemos de la electricidad que se genera por fricción vamos teniendo que construir modelos, como en el caso del modelo cinético corpuscular, o ahora el caso de la materia eléctrica. Entonces, eh, resumiendo, ¿qué podemos decir? La materia muy posiblemente está compuesta de corpúsculos y esos corpúsculos adicionalmente tienen una estructura eléctrica. El progreso de la física, el progreso de las teorías, se va a ir manifestando en que cada vez formulemos modelos más precisos sobre la estructura y la constitución de la materia. Con esto hemos terminado el módulo 14 de la electrostática del cuarto capítulo sobre el electromagnetismo de nuestro curso de física conceptual para Ud.